that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. If you quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Blow up in the summer, have him yelling fall.
Hola, hola, papus, ¿cómo están? Saludos a todos. Saludos a todos en este previo de Clash of Clans, en esta nueva guerra, en esta nueva invitación. Y saludos a quienes nos invitaron. Estamos en una previa, está en la preparación de la guerra de dos clanes muy importantes, muy populares. Uno de ellos es Leyendas. Perdón por ahí. Leyendas AE y el otro es Night Guard. Y son dos clanes que nos han hecho la invitación para que vengamos nosotros a presenciar su guerra, que la grabemos, que streamiemos y lo hacemos con mucho gusto. Así que le damos la bienvenida y la presentación a esos dos clanes. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Y ahorita lo que procede, chicos, es hacer la presentación de cada uno de los ayuntamientos. Les recuerdo, es un ayuntamiento única y exclusivamente de ayuntamientos 12. Están a 11 minutos de comenzar. Y les quiero platicar acerca del torneo. Además de presentar a los elementos de cada uno de los clanes, les voy a presentar el torneo. El torneo, pues, es un clan, es un torneo ya viejito, ya importante, ya grande. Es un torneo que ha iniciado de menos a más. Esta creo es la tercera edición, a ver si no me equivoco y sea la cuarta. Pero es la tercera edición. Y y pues bueno, es un torneo llamado EGU. Bueno, así se leen sus iniciales. Y según yo creo que es Elite Warriors United. Entonces, la intención de este torneo es reunir a los clanes más fuertes, a los más antiguos, a los más poderosos, reunir a los mejores jugadores. Y por lo que tengo entendido, la mayoría, si no es que todos, son leyendas. Todos son ayuntamientos full al máximo nivel 12 y todos son leyendas. Así que vamos a iniciar presentando a este clan que se llama Leyendas AE. Y perdón, quiero mandar un saludo a los que ya estén conectados por ahí, los que están ahí en el directo. A ver, vamos a ver quiénes son los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos por ahí a Giovanni Rivera, saludos. Tenemos a Ardak Zul, repórtense por favor, escriban un comentario para saber de quiénes están conectados por ahí. Tenemos a signos de interrogación. A ver, ya tengo desde que estuvimos haciendo la preparación de la aplicación. A ver cuál era la aplicación que mejor se prestaba para el contenido. Esta persona que tiene ahí dos signos de interrogación se estuvo comunicando. Favor de comunicarnos quién eres, por favor, para mandarte un saludo. Saludos a los nuevos suscriptores. Y nuevamente por ahí dice Giovanni, ¿ya listo? Ya estamos listos, papu. Y acaba de llegar por ahí Dark Soul, que Dark Soul lo presentamos, chicos, es el líder de Leyendas AE, es la persona que nos hizo llegar la invitación, es gracias a él se hizo posible este duelo. Y tenemos por ahí a Luis Sánchez, el famosísimo Pecas, y pues bueno, ¿qué? Vamos a comenzar a presentar a los aliados de Leyendas AE. Y tenemos como líder o como persona que va al frente, el ayuntamiento número uno es Big Pika. Y Big Pika, les quiero platicar, he estado por ahí guerreando con ellos, y quiero pues platicarles que Big Pika es un ayuntamiento muy fuerte, es muy experimentado. Puedo decir que hacerle las tres estrellas va a estar complicado, ¿eh? Va a ser una guerraza, señores, una guerraza, pero sabrosa. Oscar es otro jugador muy plenero. Por ahí, por lo que he leído, por lo que he visto, como que es de las manos derechas ahí de Dark, que es el líder del clan.
Y Mr. Wong, que es un elemento muy activo y muy fuerte. Van a ver ahorita, no puedo mostrar sus aldeas, ni puedo mostrar lo que tienen ahí dentro de sus castillos, pero sí puedo decirles que se la van a ver difícil, ¿eh? Ni en su casa lo conocen, dice por ahí. Y yo, y Cookie también, de los aliados grandes que tiene aquí Leyendas AE, es un guerrero fuerte por ahí. Gary, otro muy fuerte. Y al parecer lo que es Gary, Diego y Brandon, no porque los vean ahí en el número 5, número 6, número 7, aguas, ¿eh? Este Brandon que está aquí en el número 7, siempre me planea mis diseños, siempre me planea y te pone diseños súper sabrosos, ¿eh? No, no es fácil regresarle la planeada. Tenemos por ahí a Luis Harkin, que es uno de los antiguos también de aliados aquí al clan de Leyendas AE. Y es un jugadorazo también, un pro ese papu. Y como número 9 tenemos a Matías el Fuerte, ya todo un viejo lobo de mar conocido. Y pues bueno, ni qué decir ahí de Fío. Fío es una leyenda viviente, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe quién es. Y no se cuece al primer hervor, pues ya. Y no porque esté en el 10, significa que sea fácil, ¿eh? Por ahí me tocó atacar ahorita en unos desafíos los diseños de Fío. Y Fío está brava, ¿eh? No crean que es pan comido. Y por el lado de Nightwar tenemos a Diego, tenemos a Pánico. ¡Wow! Unos pro, Diego y Pánico. Ni modo que no los conozcan, porque de hecho quiero platicarles que el clan de Nightwar es un clan ya muy popular. Y hasta donde tengo entendido, es un clan que participa en la EGU, en el torneo EGU, pues, de manera frecuente, ¿no? Está presentándose una, otra y otra tras otra vez. Entonces, pues, ya son viejos lobos de mar. Y tenemos por ahí a Michem. Un guerrerazo y por ahí también tenemos a Pablo. Híjole, esta guerra se va a poner buenísima. Sabrá Dios. Yo creo que esta guerra va a ser. Se va a inclinar hacia el clan que menos mal ataque o que mejor ataque porque puedo decir que tienen unos diseños bravísimos, ¿eh? Acuérdense que al momento de atacar los nervios te comen, te ponen sabroso, pero no sé qué vaya a pasar en el ataque, pero las defensas van a estar bravas, no tienen la cosa sencilla. Y pues bueno, tenemos como número 6 a Bukopi, no lo conozco, alguien que nos quiera platicar, no sé si en el chat esté alguien de Nightwar que nos quiera platicar quiénes son, o igual del clan de Leyendas AES si conocen a los elementos de Nightwar, platíquenos por favor quiénes son y los presentamos. Como número 7 tenemos a Chelo 55, papus. Como número 8 tenemos a Apple Cream. Y con unas leyendas ahí, unas letras medias chinas, medias coreanas, japonesas, quién sabe qué serán. Tenemos como número 9 a Psicosis, vatos. Psicosis, ese nombre. Nada más de verlo hasta como que me espanto, como que me intimido. Y por último, en el número 10 tenemos a Gucci Yang. Y pues bueno, esta fue la breve presentación que le hicimos a los dos clanes. Suerte a ambos, éxito. No estamos del lado de ninguno. Lo que sí les quiero platicar es que no sabemos la estrategia que vayan a utilizar. Yo les quiero platicar lo que en mi clan o en los clanes que yo he estado, pues solemos usar. Y sería, no sé, atacamos al espejo, atacamos uno abajo del espejo. Hasta donde tengo entendido, aquí tienen dos ataques. No sé si las reglas les permitan quemar sus dos ataques. O tengan que ir al espejo, no sé si ahí Dark o el que nos hizo la invitación directamente que fue Hades. Saludos para Hades por ahí. No sé si alguno de los dos nos quiera platicar en qué consiste. Saludos para ahí para Gamer Sánchez que acaba de unirse al chat. No sé si alguien nos quiera platicar las reglas del combate o simple y sencillamente es darse con todo, hasta con el sartén y por debajo de la lengua. ¿Alguien nos quiere platicar? No sé. Alguien que esté por parte del clan de Nightwar o de Leyendas AE, alguien que nos quiera platicar cuáles son las reglas o si se vale de todo, se vale hacer scout, se vale hacer o únicamente hay que atacar al espejo, uno abajo, uno arriba, o únicamente hay que usar un ataque, o no podemos usar brujas, o no se pueden usar lanzas, ok, a ver, platíquenos. A ver, vamos a leer lo que nos están poniendo por ahí en el chat, dice Giovanni Rivera. La Kaki también di. No manches. Aparte de presidenta. Salió y se hizo clasera. Y se está burlando por ahí, pecas. A ver, para los que no saben de qué nos estamos riendo, es que la Kaki o la Cookie es una presidenta, una alcaldesa de acá de nuestro municipio. Y dicen que ya salió clasera. Saludos para ahí al Gio que ya nos sacó la sonrisa del día. Y dice Gio.
ganará el menos manco. Yo siento que sí, ¿eh? Y no porque sean malos, ¿eh? Sino porque tienen unas aldeas y unos diseños bravísimos. Vamos a ver cuánto le falta. Uy, papá, estamos a 3 minutos de que comience el duelo. No sé, porque les platico, va a ser una hora de duelos, ¿eh? Una hora del directo, vamos a durar una hora. Si se quieren ir por sus galletitas, por su café, no sé, algo, la botana por ahí, vayan, porque la guerra va a durar, el stream va a durar una hora. Y vamos a estar viendo este ataque por ataque. Y si alguien por ahí se nos adelanta y está atacando mientras grabamos otro ataque, pues iremos y rescataremos esa repetición, ¿no? Pero sí les digo que no se va a quedar ninguna defensa, ningún ataque sin que lo pasemos. Vamos a disfrutar de 20 y si no es que de por lo menos hasta 40 ataques, chicos. Así que espero que tengan tiempo por ahí, espero que hayan arrimado la botana, el agua, porque esto va para largo. Estamos a 3 minutos, 3 minutos y cuenta regresiva de que esto comience. Y quería mostrar el chat, pero no puedo. Eso no está permitido. Y pues bueno, vean nada más cómo se ven. Una guerra de 10 ayuntamientos, 12. Te indica que esto se va a poner bueno, ¿eh? Esto se va a poner bueno. No sabemos quién va a ganar, pero esto va a haber sangre, va a correr sangre por aquí. Y saludos ahí para el youtuber Sean, que está también streameando ahí alguna otra guerra. Todos quisiéramos estar ahí también. Si quieren ir a echarse una vueltecita para allá, vayan. Pero las dos se van a poner buenísimas, ¿eh? Buení. Y pues bueno, por ahí, ya por último vamos a revisar quiénes son los que se acaban de integrar al chat. Porque estamos a punto de comenzar, estamos a dos minutos de que comencemos, dos. Y dice por ahí Mr. Wong, saludos a Mr. Wong. Mr. Wong, platícanos, alguien que nos platique un poquito acerca del clan enemigo, del clan rival, o de las reglas, pero sobre todo de las reglas. Si esto es libre, si esto es ataquen a quien puedan, sobrevivan, más vale aquí corrió que aquí murió, o cuáles son las reglas de la guerra. Platíquenos por favor, Mr. Wong o Arturo, no sé quién nos quiera platicar. Y luego dice por ahí Giovanni, ya peca, se está echando cagua, que estaba por ahí tomando pecas, dice. Para los que no saben quién es pecas es Luis Sánchez, el que anda por aquí arriba, ese mero. Y luego Arturo Paga Ramírez dice, saludos de parte de Gary. Ah, muy bien, saludos a Gary por ahí, bienvenida. Y dice, de leyendas, claro que sí, ya te presentamos por ahí, Gary. Hemos hablado cosas muy buenas de ti, ¿eh? No hemos dicho nada malo, nada que no sea cierto. Hemos dicho que eres un jugadorazo, que eres un pro. De entrada, ya para qué, leyenda, el clan de leyendas AE te diga, ayúdanos a representar a leyendas AE y que te unas, es porque las puedes, ¿no? Porque eres un gallo de pelea. Y yo nada más les quiero platicar, antes de que comience por ahí la guerra, estamos a 50 segundos de que comience, yo nada más les quiero platicar que una vez vi aquí el chat de Leyendas AE, yo era la primera vez que entraba aquí al clan, y me tocó ver que alguien comentó, ¿no? Bueno, en realidad no vi que comentó, pero sí vi la respuesta del líder, ¿eh? Y la respuesta fue contundente, Leyendas AE no se une ni se alía con ningún canijo. Bueno, ya comenzó, chavos, ya comenzó. Esto ya comenzó. ¿Pero por qué? Soy espectador de guerra. Esto ya comenzó, ya me sacó de la nube. Y aún faltan 15 segundos. Bueno, y le decía yo que el líder de Leyendas AE dijo, nosotros no nos aliamos con nadie, papu. Somos fuertes y o por lo menos no andamos rogándole a nadie. Y vamos con todo. Así que vienen con todo Leyendas AE, chavos. Y pues bueno, ya comenzamos, chavos. Ya comenzamos, déjenme salgo un poco porque como que se me bugueó. No sé qué pasó ahí con... ¿Qué onda? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Se me bugueó! ¿Qué pasó? Bueno, a ver, me voy a salir un poco. No se vayan a espantar ahí con... No, con mi chica no se enoja, con mi chica no se espanta, ¿verdad? Pero conmigo sí se espantan, ¿cómo no? ¡Ah, caray! ¿Qué pasaría? ¡Ah, ya comenzó! Ahora sí, no hay ataques en vivo, nadie se ha animado. Yo creo que pues es una hora. Miren, la verdad es que en lo personal, pues yo soy bien maleta, pero